Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre por qué no podría salir el Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? Ese juego que ya estamos empezando a pedir todos los youtubers, ahora con el cambio de la nueva generación de consolas, pues bueno, pues vendría bien un Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? ¿Por qué no? Como veis, habréis visto en el canal, hemos hecho un vídeo de 10 cosas que podrían añadir en el Dragon Ball Xenoverse 3. Y hoy vamos a hablar de por qué no podría salir el Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? ¿Por qué no podría lanzarse? La verdad es que vamos a hacer referencia a tweets y cositas de dos grandes youtubers, como son Slowplays y como son Burkol, ¿no? Son youtubers de contenido de Dragon Ball Xenoverse y son gente que lleva años, ¿no? Igual que nosotros en lo que viene siendo, pues bueno, pues... la industria, ¿no? Navegando por la mañana me he encontrado con un tweet de Slowplays en el cual menciona a Burkol y le dice: "Damn, dude, this guy works for gyms. RIP Xenoverse 3, ¿vale? Hay un comentario en el que dicen: "Xenoverse 3 podría ser revelado hoy, ¿no?". Hay una persona que se llama Camarius, ¿vale?, que dice que bueno, que no va a salir el Dragon Ball Xenoverse 3, que han finalizado la serie y que lo sienten a Slow y a Burkol. La gente va contestando: "No puedes decir eso, esto no puede ser, esto no lo puedes decir". La gente, como ya sabéis, está muy arriba con el Dragon Ball Xenoverse 3. Ya sabéis que nosotros eso ya lo comentamos hace muchísimo tiempo en el canal. Vale, hay un evento en curso, nos acaban de cambiar de escena. Y quería resaltar este tuit, ¿no? Si nos vamos al tuit de Burkol, sí que podemos encontrar con que, hay gente que aún tiene esperanza en el Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? Vale, Freezer, ok. Como ya os digo, ayer, día 16 de mayo, hago este vídeo porque ayer, 16 de mayo, en todo el mundo se anunció la primera scan de Dragon Ball Xenoverse 1, ¿vale? El 16 de mayo de 2014. El 16 de mayo de 2016 se enseñó el 24 horas countdown para el Dragon Ball Xenoverse 2. Y, pues bueno, pues en lo que viene siendo el 16 de mayo de este año, no ha pasado absolutamente nada. Cosa que, nos deja un poco tristes, ¿no? ¿Podría salir o no podría salir el Xenoverse 3? Esa es la cuestión de este vídeo. Yo ya dije que lo veía muy difícil, aunque con las consolas de nueva generación creo que podría salir el juego. El tuit de Slowplays, pues no se sabe si es verdad, no se sabe si es alguien que ha comentado directamente y lo han hecho en plan broma. Lo que sí que se puede observar y se puede saber en que hablan muchísimo sobre Xenoverse 3. Toda la comunidad está pidiendo un Dragon Ball Xenoverse 3. Todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo. Solo los que son partners con Bandai Namco de Estados Unidos o de Japón saben realmente si se puede sacar un juego de Dragon Ball. Pero no se puede decir, no se puede comentar, ¿no? Por tanto, esto es un poco dificultoso. Es un poco difícil saber si van a sacar un Xenoverse 3, si no van a sacar un Xenoverse 3. Yo espero que sí, espero que anuncien algo. Aún estamos a tiempo con la nueva generación de consolas. ¿Qué va a pasar? ¿Una nueva IP o el Xenoverse 3? Esto es lo que me he encontrado hoy, lo de Burkol, y quería comentarlo con todos vosotros, ¿vale? Y lo de Slowplays, podéis meteros en sus twitters. Lo tenéis, sus twitters los tenéis en Twitter. Ponéis Burkol o ponéis Slowplays, os saldrán por ahí. Y quiero que me digáis qué opináis. ¿Habéis perdido la esperanza o todavía creéis que Dragon Ball Xenoverse 3 podría salir para consolas de nueva generación con un montón de mejoras? En el vídeo anterior ya sabéis que hemos, ayer creo que fue, hablamos sobre esto, sobre 10 cosas que podrían mejorar en el Dragon Ball Xenoverse 3. Y hay muchas más, o sea que por falta de cosas por mejorar no es. A lo mejor es porque no les apetece, pues bueno, pues crear un juego de Dragon Ball como es el Xenoverse 3, que ha marcado historia, porque si recordáis cuando anunciaron el Dragon Ball Z Kakarot, pusieron el Xenoverse 1 en la línea del tiempo, el Xenoverse 2, el Fighter y finalmente el Kakarot. ¿Podríamos volver al Xenoverse 3 en esa línea de tiempo? Pues bueno, Edson, gracias por seguirnos en Twitch. Para finalizar este vídeo, que creo que es un poco entretenido, me gustaría deciros que estoy subiendo la serie Dragon Ball Legends con guías y demás para que os pueda ayudar
a realizar las guías y que me podéis encontrar jugando al Xenoverse, al Kakarot, al Fighter, a lo que sea, en mi canal de Twitch que tenéis en la descripción y que previamente ya habréis visto al principio del vídeo mediante un anuncio. Es un placer teneros aquí como siempre, hablar de estas cositas con la gente más madura, con la gente más comprensible. Me gusta muchísimo este rumbo que está tomando el canal con diferentes juegos de Dragon Ball que estamos introduciendo. Y quiero recalcar mi canal oficial de novedades de videojuegos, donde hablamos sobre PS5, Xbox Series X y demás. Y donde me podéis encontrar también, ¿vale? Gracias, chicos, por escucharme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante, porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos, Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv/xmark/link en la descripción.